suscribir, dejar comentario y dar like. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mino y bienvenidos a mi canal. El día de hoy quería hablar un poco sobre un tema muy interesante que mucha gente me han comentado y me han preguntado en mi canal. El sistema de servicio militar en Corea. Todos los hombres coreanos tienen esa responsabilidad de cumplir y servir en el servicio militar en Corea por un periodo de tiempo. Por ejemplo, si aplicas a un ejército normal, tienes que cumplir el servicio de militar con un periodo de 18 meses. Si tú aplicas a Fuerza Aérea, ahí ya necesitas cumplir 24 meses de servicio militar. La razón por lo que existe este servicio militar requerido en Corea es porque está dividido en dos partes, Corea del Sur y Corea del Norte. Tristemente, Corea es el único país en todo el mundo que está dividido en dos partes. Todo esto pasó por una guerra muy importante que pasó en 1950, 25 de junio en Corea. Por esa guerra, Corea se dividió en dos partes y ahorita están en un estado de tregua. Significa que cualquier momento esta guerra puede continuar y pasar otra vez. Por esta razón, todos los hombres coreanos se deben de presentar por un periodo a servicio militar. Y si no cumples con este servicio, lo llevan al cárcel. Se considera como un crimen muy pesado. Entonces, muchos me preguntan: Minu, ¿tú ya serviste el servicio de militar? ¿Tú ya fuiste al militar en Corea? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Soy un crimen? Tampoco. En Corea hay un sistema de que dan opciones a las personas que llevan mucho tiempo viviendo en el extranjero. Si tú llevas viviendo en el extranjero más de 5 años o 10 años y obtuviste residente permanente o ciudadanía de tal país, ahí entra como un caso especial y dan un permiso en el gobierno para que pues tú tengas opción de presentarte al militar o no presentarte. Entonces yo tengo ese permiso especial porque yo tengo residente permanente de México. Hace mucho que no he vivido en Corea. Entonces todo el historial de mi entrada y salida en Corea está registrado en el gobierno coreano. Entonces ellos fueron los que me autorizaron ese permiso especial. Después de revisar todo ese historial mío, llegaron a la conclusión de que este Mino pues no ha vivido en Corea por muchos años, nada más va cada cuando. Entonces ellos me dieron ese permiso de que, oye Mino, tú tienes esa opción de, si tú quieres ir a servir por el país Corea, puedes ir. Pero hay un requisito muy importante. Yo, por ejemplo, no puedo estar viviendo en Corea más de 6 meses, ni puedo trabajar en Corea. Básicamente, esa ley es para estar justo con otros hombres coreanos, porque pues a lo mejor hombres coreanos que llevan viviendo toda su vida en Corea pueden decir de que este hombre Mino o extranjero está usando un truco, pues no quiere ir al militar, por eso se salió del país. Para evitar ese tipo de excusa, pues hicieron esa ley de que pues si te doy ese permiso de, pues si no quieres ir a servir, pues no, está bien, porque llevas mucho tiempo viviendo en el extranjero, pero tampoco puedes venir a Corea a trabajar, ganar dinero o estar más de 6 meses. Cuando yo tenía 18 años, mis papás me preguntaron, porque pues desde los 18 años ya salen tus documentos para que vayas a ir a hacer revisión de salud y todo eso. Me preguntaron mis papás cuando tenía 18 años, oye Mino, ¿sabes qué? Pues decídete bien, tienes que pensar bien, porque pues si tú quieres vivir en Corea en un futuro, pues tienes que ir a servir al servicio militar, porque si no, pues no te van a dejar vivir en Corea. Y yo estaba pensando y al principio les dije a mis papás, ok, mejor voy. Lo más temprano es mejor, porque pues voy a estar libre, ¿no? Aunque sea 18 meses o 24 meses, es muchísimo tiempo. Muchos hombres coreanos, en serio, por ese periodo de tiempo, pierden muchas cosas. Si estás en la universidad, tienes que suspender tu carrera y tienes que ir a servir. Si estás trabajando también, entonces los hombres coreanos pierden muchas cosas por ese servicio militar. Después de pensar, platicar, consultar con mucha gente alrededor de mí, decidí no ir a servir servicio militar porque decidí
no vivir en Corea. A lo mejor ustedes pueden decir, oye, Mino, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ir a vivir a Corea si es tu país? A lo mejor se escucha un poco mal y triste, pero después de vivir tantos años en el extranjero, en México, en Estados Unidos, mis pensamientos cambiaron mucho. Entonces, aunque yo vaya a Corea, voy a Corea cada, no sé, cada 2 años. Es diferente. El ambiente, la cultura, se me hace diferente porque a mí ya me pegó una cultura mexicana o americana. Entonces, aunque me veo como coreano y aunque yo sea coreano, es diferente. Es totalmente diferente la cultura, las relaciones con los coreanos que viven en Corea. Entonces, por eso decidí quedarme aquí en México. De hecho, no estoy arrepintiendo nada de no ir a servir servicio militar, porque pues me gusta México, la verdad. Quiero estar viajando muchas partes. Eso fue la razón más importante de que por qué pues decidí no ir a servicio militar en Corea y recibir ese permiso especial. De hecho, antes de que yo tenga 40 años, cuando yo quiera ir, yo puedo ir. Después de cancelar ese permiso, yo podría ir, pero hasta el momento no tengo esos planes. Aunque yo nada más puedo quedarme en Corea por 6 meses en un año, pues la verdad eso no me afecta mucho porque pues yo estoy viviendo aquí en México y nada más voy cada cuando a Corea. Al final, para contestar todas las preguntas que me hicieron ustedes, pues yo no fui a servir el servicio militar en Corea. Pues espero que les haya contestado esa pregunta que muchos ustedes tenían. Entonces, quiero escuchar también cómo piensan ustedes, qué piensan ustedes sobre este sistema que tiene Corea actualmente, sobre el servicio militar, ¿ok? Bueno, no se olviden suscribir, dar like y dejar comentario. Y nos vemos en el próximo video con mejores contenidos, ¿ok? Adiós.